En principio, valorar los avances que se han tenido, que también en la reunión se han contabilizado y han sido positivos. Creo que es importante poder ir viendo la evolución y el resultado de un trabajo que se viene llevando adelante en conjunto el Ministerio de Seguridad con el municipio. Y el Consejo y la ciudadanía, por vecinales, Consejo de Seguridad. Y también valorar mucho todo este material que uno puede recibir de mano directa del ciudadano que está en contacto permanente con la problemática y nos lo puede trasladar. Es información muy valiosa que nos llevamos de cada una de las reuniones para poder continuar el trabajo y poder ir ajustando algunos temas que vamos poniendo en agenda y vamos a continuar trabajando. En la problemática de seguridad nunca podemos estar conformes, nunca podemos despreocuparnos, nunca podemos relajarnos para nada. Por lo tanto, tenemos que duplicar todos los días los esfuerzos. Y en ese sentido estamos trabajando. Nos hemos planteado retomar dos instancias, algunas reuniones, de mesa chica, de mesa de trabajo con el municipio, en la semana, en semanal, o sea, cada semana. Y además una reunión próxima con el Consejo de Seguridad y las vecinales entre 30 y 45 días como para evaluar el resultado de las tareas que nos propusimos.